abajo y a echarlos para atrás. Estamos para Rugby Spain con Manuel Mazo. Contar un poco la lectura que habéis tenido del partido. Bueno, pues nosotros sabíamos que era un equipo fuerte físicamente y que en Melé nos iban a hacer sufrir mucho. Habíamos preparado un partido con contactos muy rápidos, dinámicos, alejar los balones. Y los primeros 30 minutos hemos sido capaces de cumplir el plan de juego. Y nos íbamos con 10 puntos a favor, sí que es verdad que en los últimos 5 minutos de la primera parte, dos errores nuestros, no forzados por ellos, mayormente, han hecho que ellos se vayan por delante del marcador y ha sido un punto de inflexión. En la segunda parte creo que ha habido menos juegos, ellos han sido algo superior, nos han encerrado en nuestra 22 y nosotros quizá por la prisa de querer ganar el partido y no pensar que un partido de 160 minutos, hemos salido jugando en nuestro campo, vez de irnos a su campo y que ellos cometan los errores allí. Creo que podía haberse llevado el partido cualquiera, que ellos han sido superiores físicamente, nosotros somos superiores moviendo la pelota y jugando, y pienso que en Burgos vamos a tener muchas opciones de pasar, recuperando a algunos jugadores que no han podido jugar. Solo dos puntos de diferencia, en casa habéis remontado la semana pasada contra el Jardín. Ahora tenéis que desplazaros a San Amaro, a Burgos. Es la mentalidad que os toca ahora, intentar creer que es posible la remontada y que el equipo vuelva a reaccionar. Es lo primero que hemos dicho ahí en el grupo cuando nos hemos montado, que estoy súper orgulloso de cada uno de los jugadores, que esto es un grupo de 40 jugadores, 45 hemos jugado a lo largo del año. Y venimos entrenando 35 jugadores y que si hay alguno de los 35 que piensa que no podemos remontar esto, que se quede en casa. Vamos a ir a remontar, vamos a ir a jugar nosotros porque a nosotros nos gusta tener la pelota, vamos a hacerle sufrir y creo que se va a decidir por un poco, quien gane seguramente sea justo ganador, son dos buenos equipos, pero que nadie piense que nos vamos por la eliminatoria ni que nos hemos rendido porque la gente está orgullosa del partido que ha hecho y sobre todo del que vamos a hacer esta mano. Vamos a desear sobre todo mucha suerte para la vuelta, que hagáis lo mismo mínimamente que habéis hecho hoy aquí, que ha sido un gran partido. Y bueno, te queremos ofrecer también un libro de un colaborador nuestro, que es Fernando Sacone, suplemental, y queremos que tengas una copia de ello. Y bueno, que ya nos dé un feedback pequeño para ti. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes, estamos con David Martín, el entrenador de Burgos y bueno, David, contanos un poco la lectura del partido que hemos tenido hoy con la victoria. Bueno, una victoria tampoco cuenta mucho porque al final estas eliminatorias se definen en 160 minutos. Nos ha costado mucho aclimatarnos al calor, ya que salimos ayer a 5 grados y hemos llegado ya allí a 30 y pantalón corto, ¿no? Y el primer baño del año. Y no, pero ellos son un gran equipo, es una final, es lo que teníamos previsto y ya está, se ha decidido por pocos puntos, porque creo que será la línea. Son solo dos puntos de diferencia, lleváis toda la temporada invadido en San Amaro. ¿Creéis que es posible ya, ahora sí que sí, son 3 años consecutivos, creéis que podéis subir a la división de honor? A ver, nosotros creemos, siempre hemos tenido la fe desde el principio de temporada, lo que pasa que no se puede vender la piel del oso antes de cazarlo. Ellos también son un gran equipo y también aspiran a lo mismo y tenemos que luchar. Hemos visto a Cintia, la verdad, que haciendo una defensa bastante apreciada desde fuera de eso. Esperamos con la suma de esas recuperaciones que puedan tener el sorteo de un partido diferente en Burgos. Bueno, no sé, a ver, Burgos es un campo más ancho, lo máximo que se puede medir. Nosotros jugamos, es un equipo muy diseñado para jugar en juego abierto y a la mano. Y esperemos que no haya tantas interrupciones, pero el calor o todo lo que sea, pero si no, jugar un partido más físico y más deportivo. David,
muchísimas gracias por su trato tanto aquí como allí. Muchas gracias. Enhorabuena.